gu gea ordezkariak ba, Euskal Plataforma, Argentinar kereilaren aldeko Euskal Plataforma frankismoaren krimenen kontrakua. Kereila horretan batez ere nahi ditugu salatu, salatu, ba, frankismo garaiko krimen guzia, bai gerrakoak, bai gerra ondorakoak, osea, ditadurakoak, esate baterako. Osea, 76tik, ba, ez, 76tik, barkatu, 77 bitarteko amnistia legea jarri ziguten artekoak. Da, hortan ari gera, ba, kereilak egiten, hainbeste kereila egin ditugu, Euskal Herritik, ba, 61 kereilak eginda dauzkagu, notarion aurrean firmatuta, eta ari gera horiek bidaltzen, da, epailea, Maria Servini Kobriaren epailearen eskutan jartzen, ba, salaketa horiek, eta zeintzuk dauden inputatuak, inputableak, salaketa horietan, ba, inputatuak izan ditezen, batzuk izan dira, esate baterako, baterako bi tortura da dorea, Billy el Niño eta bestia zen da, muñekaz. Gipuzkoan eta Madrilen, ba, hainbeste tortura indako persona, bi horiek daude inputatuak, bere espatriazioara eskatuta dago, baina Espainiko auzitegiak ukatu egin ditu. Baina horretan jarraitzen dugu, eta nahi dugu baita ere inputatuak izan ditezela goren horrenekoa, Martin Bilaz esate baterako, buru egin zituztenak. Ba, hortan ari bagera, kereila hauetan, logikoki, ba, simbologia kaleetan, da udaletxetan, da ikusten ditugun, eredu, ikono, simbologia hori danak, ba, guri mina handia ematen digu. Zeratik, signo ikurro jedanak, haidia, oraindikan, ba, omentzen kriminalak izan zianen. Kriminalak, genozidak, deleza humanidad izan dagoak, oraindikane goretzen, da hori ezin leike toleratu. Geure eslogan bat, da hain zuzen, frankismoari tolerantzia zero. Tolerantziarik ez, ezin ditugu, horregaitik, ametitu, simbologia ezin un eskaletan, ez etxetan, da horren atzetik gabiz, hori be, bete dedin, zegatik legia be jarrita daude, simbologia erretiratzea eskatzen, da orduan ba, bete ditezela. Da higera, ma, mozilloak eta sartzen udaletxetan, ba, hori egi bihur dedin, da ez, de, ez gera geldituko, ba, lortu arte. No, nuestra reivindicación concreta para Baracaldo es un poco, como ya hemos hablado anteriormente, la retirada de simbología y luego hacer un trabajo serio sobre todo lo que supuso ese periodo en el pueblo de Baracaldo. El pueblo de Baracaldo, por su importancia no solamente en Ezkerraldea, sino en el conjunto de Vizcaya, tiene mucho por contar, tiene mucho por sacar a la luz. Muchos de sus jóvenes acudieron al frente a luchar por las libertades de este país y en contra del fascismo. Había una capa social y política muy importante que trabajaba a muchos niveles, tanto en el ayuntamiento, instituciones, como a nivel del trabajo, en sindicatos y demás. Tenemos en Baracaldo, que fue una de las localidades más bombardeadas durante ese periodo, tenemos que, bueno, las joyas del pueblo, que eran las niñas, los niños en esos momentos tuvieron que salir al exilio. Tenemos un montón de historias que no se pueden usurpar, que no se pueden negar que conozca, pues, la población no solamente de Baracaldo, sino del resto de Euskal Herria. Tiene un potencial muy importante en todo este tema de la memoria y es de justicia de que eso salga a la luz, que salga un trabajo serio donde los movimientos memorialistas participemos y todos serán aportaciones en ese conjunto de reivindicar nuestra memoria histórica como país.
Concretamente en Baracaldo no partimos de cero. En Baracaldo ha habido una serie de mociones reivindicando todo el tema de la memoria y creemos que en ese sentido se debe seguir avanzando. Tenemos como base tanto la Ley de Memoria Histórica del 2007 del Parlamento Español como las diferentes resoluciones del Parlamento de Gasteiz en ese sentido. Lo que hacemos desde el Movimiento Memorialista es una petición a su alcalde a que trabaje todo esto, a que nos convoque. Nosotros queremos ser un agente activo en toda esta historia de la recuperación de la memoria en el pueblo y nos ofrecemos a ello y pensamos que todo ese trabajo se debe realizar en bien del pueblo en sí y en bien de la memoria histórica de nuestro pueblo. Etimologías aparte, nahi nuke nik hemen gogoratu, ba, ditadura bitartian, erailak nola izan ziren, hainbeste jende izan ziren, ba, illa kalean, manifestazio batean edo bestean. Da, hain zuzen Santurtziko Mentxak Andrea esate baterako kalean hil zuten. Eto Portugaletan beste gizon bat, manifestapen batean, da beste hain beste tokitan, eran dion be, bi hil zituzen, ba, manifestapen batzuetan. Hori epein nahi nituzke gogoratu zeatik, hori simbologia baino garrantzi gehiago, persona hoiei, eraildako hoiei, omenaldi bat merezi opa behar genieke udaletxetik eta Euskal Herritik.